Voy a llorar. Basta. Muy buena gente, yo soy Mugurubi, estamos en mi canal, vamos a hacer la pitulación a Boruto capítulo 286. Madre mía, cuántos capítulos, ¿verdad? Pues sí, es lo que hay, vamos a seguir con Boruto hasta... No sé cuándo será el final de Boruto, sinceramente. ¿Sois conscientes? O sea, ¿algún día habéis pensado en cuándo será el final de Boruto? Porque yo... O sea, me da curiosidad, o sea, no digo que quiera que termine, obviamente no quiero, pero... El hecho de que algún día llegue el final del capítulo, el último capítulo, es curioso, ¿no? Cómo de repente los domingos van a ser totalmente vacíos. Bueno, también está One Piece DC, pero yo One Piece no lo subo, yo lo veo en privado. Porque es un anime que es un poco más difícil de seguir, es como que tienes que estar más atento a todo, tal, pensar mucho, bla, 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 y es como que prefiero verlo en privado. Dicho esto, vamos a ver el capítulo 186, el cual, imaginemos... Que es el último ya del arco de Sasuke, espero que sí, no sé, bueno, a lo mejor no, a lo mejor está la lucha y en el 87 es ya para finalizar, ¿no? Yo creo que ya no hay nada más que hacer, o sea, vamos a encontrar lo que tenemos que encontrar, volvemos con Naruto y se acabó. Mi teoría es que Sasuke va a salvar a Sakura con esa cosa curativa, creo, o algo así. Mi teoría es que él la va a salvar a ella y que Naruto se va a quedar con esa enfermedad para siempre. Por eso algún día ya morirá. O por eso, por esa misma razón está tan débil. ¿Vale? Así que no lo sé, la verdad. Mi teoría es esa. Puede ser que no pase así, pero yo tampoco lo veía tan mal, ¿eh? Yo esta teoría mía de que Sasuke al final tenga que salvar a Sakura y que Naruto se joda y ya tengan que quedarse con esa enfermedad. Y por esa razón es, vemos a ese Naruto tan... tan apagado, tan poca cosa, por la enfermedad quizás. Yo lo veía bastante más interesante así. Ahora, si lo quiere hacer de otra manera, en plan, oh, Sakura no le ha pasado nada, ella se autocura con su... con lo que ha estudiado en la vida, ¿no? Con Tsunade, y ya está. Y ya Naruto, llegamos, le damos la pastillita o lo que sea eso, medicinal, y ya está, y se salva también. Yo veo más mi teoría, la verdad, que salvamos a Sakura... Porque Sasuke está enamoradísimo de ella. Y a Naruto, pues, por desgracia, es lo que hay. Había que elegir entre una muerte súbita. No, ¿cómo es? ¿Súbita? No sé cómo se dice. Entre una muerte rápida, ahí en el momento de Sakura, o una muerte prolongada de Naruto con más tiempo. Así que bueno, vamos allá al capítulo. 1, 2, 3, le damos. Por cierto, ya estoy mejor. Bueno, Sasuke, ¿vamos a terminar con esto o qué? Ay. O si alguien se ha saltado la parte del primer vídeo, quiero decir que mi teoría es que Sakura muere, Sasuke usa la medicina esa para salvarla y que Naruto está enfermo ya de por sí. Y por eso está así de mal Naruto en Boruto. Está como apagado y todo eso. Esa sería mi teoría que prefiero. La verdad. ¡Madre mía! ¿Habéis visto el dinosaurio? Escúchame, ha hecho literalmente así. ¿Le ha metido un puño a un pájaro? ¿Cómo? Si los dinosaurios son así, ¿no? Tienen manos. Hostia, vaya fallo, ¿no? Me hace gracia, pero me da igual, la verdad. O sea, tienen brazos así, ¿no? Debería. Y le ha hecho así al pájaro, pam. ¿Dónde vas? El puto flipado es de que te he visto matar a Sasuke. Biografías de Sasuke. Anillo. Sí, se alegrará al verla. Si quiere darle para atrás. O sea, el dinosaurio le mete un puño, pero así. Me ha hecho mucha gracia, tío. ¡Bum! Madre mía, de una, ¿eh? Por cierto, la gente que dice en los comentarios, que he visto muchos comentarios. Oye, ¿por qué Sasuke no usa el Rinnegan? Oye, no sé qué. Vale, vamos a ver. El Rinnegan es un uso de chakra muy elevado y muy peligroso.
No creo que Sasuke necesite usar esa puta mierda para algo tan simple, ¿vale? Porque haya un enfrentamiento con gente normal, Goku no tiene por qué usar el Ultra Instinto. ¿Entendéis? O sea, ¿qué pasa? ¿Que cada vez que hay un peligro tiene que usar el Rinnegan a tope? No, coño, vamos a ver, no seáis tontos. Sois muy precoces, ¿eh? Basta. Y aquí no, no lo ha perdido. El Rinnegan no lo ha perdido aquí. Esto es el pasado, antes de que perdiera el Rinnegan. Vamos a situarnos. Bueno, pues Sakura está bien. Llama a Sasuke. Que no bloquea el chakra. ¡Oh, está llorando! Pobrecita, me da pena ahora mismo, ¿eh? Una lágrima. Ojo, puede ser que, gracias al anillo, ¿qué cojones? ¡Buah! ¡Vaya mierda! Tío, yo prefería mi teoría. Tío, mi teoría era mejor, tío, de que estuviese muerta y Sasuke... ¡Ah! ¡En el corazón! Va muy bien, chica. O vaya. Vale, ¿cuántos dinosaurios, tío? La verdad. No tengo de la animación, tenemos... Eso, eso. Cuando aplaque una reunión. ¿Pensáis que se va a cumplir su deseo de verdad? ¡No! ¡Al viejo no! ¿Le vas a hacer eso al viejo? ¿En serio? Una polla. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Es menos! Pues Sasuke. Es increíble cómo iba a matar al viejo, ¿eh? Eres un cerdo, cabrón. Otra parte lo entiendo porque lo está haciendo porque quiere volver con su novia, su mujer, que ya ha perdido, ¿no? Entonces, es complicado. Ahí está. Mira los bracitos que tiene. Ya verá, todavía debo de más. El Rinnegan se usa como última opción, en plan al final o algo así. Tampoco creo que lo necesite, ¿eh? Sinceramente. Que yo mate a esa mujer, pero tú estás loco, que Sasuke viene a por mí, si lo hago. Estoy arrepentido de haber cambiado de arma. ¡No mates a Menno! Madre mía, tío. Vaya ejército. Ah, esto es Madara contra los Shinobi. Cómo se oye, tío, qué fuerte. Venga, vení. De uno en uno, ¿eh? Uy, cuidado, menos que lo estás jugando, ¿eh? Sube por arriba. Trepa. O sea, que tú no vales para nada. Eres un simple personaje que no hace nada. Ojo, ojo. Madre mía, qué guapo, tío. ¡Ta, ta, ta, ta!
y te soplo. ¿Cuántos animales muertos? ¡Oh, hostias! El rex. Ah, toma por culo. ¿Qué es eso? ¿Mensaje? Pero... más noticias para ti. ¿Cómo? Ah, el nuevo rey, no, no, no. Compañero. ¿Tu compañero? Bueno, cáete ya, ¿no? Me recuerda a Assassin's Creed, la bolita esa. El fruto del Edén. Que controlas a todo lo que quieras y ese tipo de cosas. ¡Toma! La enfermera, ¿eh? Mira cómo salva a la enfermerita. Encima sois libres, mira. También te digo, son presos. Peligrosos, ¿no? Imagino. ¡No le hagas nada! ¡No! ¡No vas a escapar! Está fingiendo. Hostia, ¿y eso? Hostia. Vaya trampita te has marcado. ¿Y ahora qué, chaval? No sé. Hostia. La animación ahí de Sasuke era muy rara. Parecía... bueno, anda que el dinosaurio corriendo. Bueno, espérate. Es que me hace mucha gracia. Vaya lío de dinosaurio, tío. No me gustan los dinosaurios. Ahora sí lo usa. Ahora sí, ¿ves? No hace falta tanta... que la gente diga, oye, ¿por qué lo usa? ¿Por qué no lo usa? Lo usa cuando él lo vea necesario. ¿Sabes? Ahora mismo era necesario. ¿Por qué? Pues tienes que llegar hasta allí, obviamente. Un final partido para alguien que se sobreestimaba. Coge la bolita esa ya y guárdatela, anda. ¿Qué pasa? Pobrecito, se va a quedar sin la novia, pero... es lo que hay. ¡Casi me dejas a mí sin novia! Matando a Sakura. Pues ahora te quedas tú. Ah, y lo dejarán libre también. Y lo dejan libre. Lo hice para poder ver a mi novia. No quiero acabar sin saber nada. A ver. Renegado, ¿eh? Mira, de repente estamos viendo... ¿cómo era? Aladdin. Margo. Me enamoré de ella enseguida. Marguito, ¿eh? No te partí, me enamoré. Quiero vivir con ella para siempre. Lo que sabes que no puede hacer. ¡Hostias!
A ver, una reina, una princesa. Normal, pero Sakura, tío, es shinobi. Respeto. Sea, Sakura. Imagino que se puede defender de algo, ¿no? Aunque casi muere, ¿eh? También te digo. Amigos no se frenarían diciendo que es una locura. En contra de su voluntad. Claro, porque ella mejor está del paraíso, de fiesta. Y tú quieres traerla aquí a este mundo de mierda. ¡Vete a cagar! Ella ya está con otro. Ella ya está con otro. Estaba empleado. Tengo una carta. Detuvo al visir, ¿no? Estas oraciones provenían de un antiguo criado del palacio. ¡Ah, vale! ¡Que no era una reina ni princesa! ¿Margo sigue viva? O sea, que le han mentido. Madre mía, la que me estás dando. La que me estás dando con las historias de esta gente que a todos nos da igual, pero bueno. ¡Hostia, Meno! Y diste un gran puño, Meno. Gracias por todo. Diste el puño que yo no tengo. El brazo que me falta. Hostia, qué bonito, ¿no? Voy a llorar. Basta. ¿Y ahora qué? Pero, escúchame, ¿tú estás tonto? ¿Qué hablas? ¿Pero qué dices? Hecho, que me escupes, coño. Si hubiera sido tan fuerte como ella. Si hubiera podido creer en lo que no vea. Pero tío. Puto Rex, ¿no? Ahí sabes que tenía que usar el Rinnegan, ¿ves? ¡Ya estás recuperado! Ya no hay excusa, hijo de perra. Yo también lo pasé mal, dice. En fin, me alegro que todo salga bien. Oye, pues hemos terminado ya con el arco de Sasuke. Me alegro. Me alegro. Estaremos al tanto. ¡A solas! Usando Dotongo. Y nada. Que me metió el dedo. Gracias al anillo te encontró. Exactamente. Por el chakra que tiene el anillo. Vamos a llorar, ¿eh? Vale, no, basta. Para. Para con la musiquita, por favor. Para. Te mato, ¿eh? Te mato yo, ¿eh? No te habré matado el otro, pero te mato yo, ¿eh? Stop. Ahora le roban el anillo. Señora, ven para acá, que te voy a enseñar la cosa. Pesado, tío, que te lo cuelgues, coño. ¿Quién coño? Esa es Margo, ¿no?
¿Qué hace él ahí? ¡Lo ha salvado! ¡Oh! ¡Qué bien, tío! Bueno, al menos termina bien, ¿no? Vamos, tonto, que esta noche... ¡Crac, crac, crac! Bueno, esta noche no, ya lo habrán hecho, ¿no? Las cosas como son. Ya ha pasado un tiempo. ¿Y sabes qué? No sé cuándo terminará mi viaje. ¡No sé cuándo terminará mi viaje! Cuando le dé la espada a Boruto. Sakura, cuando mires a la luna, piensa que no estás sola. Porque yo te ilumino. Pero me preocupa. Uf, casi lloro, ¿eh? Puta madre. Soy muy sentimental. ¡Kawaki vuelve! Ya es Otsutsuki. Y el karma sigue descomprimiéndose. ¡Ah! Cuando termine de com... ¡Ah! Habla como si no fuera sobre mí. ¡Arañazos! ¡Corte! ¡Arañazos! Madre mía, el próximo capítulo vuelve Kawaki, vuelve Boruto, vuelve todo. Genial, genial, genial. Buen capítulo, se disfrutan los capítulos, ¿no? No, la verdad es que sí, o sea, hay animes que son buenos, que tienen buenos capítulos y todo eso, pero a veces son como un poco, aunque sea un buen capítulo, son un poco, bueno, aquí estamos viéndolo, ¿no? Pero yo no sé por qué, pero disfruto viendo Boruto, tío, no sé por qué. Es que no lo sé. ¿Qué coño pasa, tío? ¿Por qué? A lo mejor porque me lo tomo tan tranquilo, tan... ¡Ey! No espero nada de este anime, o sea, simplemente estamos aquí viendo Boruto. Yo confío en Boruto. No son 12 capítulos o 24 capítulos. Ese es el problema, en verdad. Mi problema es ese. Mi problema es que cuando hay animes de 12 capítulos o de 24... Veo que son animes tan cortos... Que en cuanto la cagan, en un capítulo 2, es criticable. Pero tú no puedes criticar un anime tan largo, como por ejemplo One Piece. One Piece también se puede criticar, la verdad. De hecho, la misma gente que ve One Piece y son super fan, ellos mismos critican el anime de One Piece. ¿Por qué? Porque ven que es muy aburrido. Por eso se van al manga, básicamente. Boruto también es aburrido muchas veces. Pero hay que saber cómo... tomarse las cosas, o sea, cómo ver algo y hacer un poco más entretenido de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi problema con los animes cortos es el siguiente. Como son tan cortos, yo pienso, tío, si yo tuviera la oportunidad de hacer un anime corto, no haría esta puta mierda de capítulo. ¿Verdad? Entonces yo me cabreo, porque digo, cabrón, tienes 12 capítulos para impresionar a la gente. ¡Impresiona! ¡Impresiona a la gente! No te vengas con tonterías, con... ¡Ay, esto, aquello, lo otro! Con mamadas, ¿vale? No te vengas con mamadas, porque me da igual que haya temporada 2, temporada 3, temporada 4... Es que me ha pasado eso. Hay animes que han salido otra vez, como por ejemplo Vinland Saga... Pero es que yo no me estoy viendo Vinland Saga. Mira que yo la temporada 1 la vi, la disfruté, entre comillas... Hay capítulos buenos, capítulos malos, hay capítulos muy aburridos... Ahora sale la segunda temporada, bueno, ya ha salido, y aún no me he visto ni el primer capítulo, o sea, estoy pendiente a verla, pero en privado, no lo voy a subir, ¿vale? Por si acaso. Pero es que no me apetece, ¿sabes por qué? Porque la primera temporada no me ha impresionado tanto, ¿entiendes? Entonces, cuando no te impresiona un anime, la segunda temporada tampoco te creas tú que yo la voy a ver, o sea... Igual que Ragnarok, el este de Ragnarok, los dioses contra... ¿Humanos o Valkyrie? No sé cómo era. El que salió. Vale, la primera temporada yo la vi en privado. O la vi, creo que en directo. La vi. Me pareció un anime simple, sin más. Las peleas muy simples, muy rápidas. La primera temporada. En plan, punto que pongo la mierda. No sé, me pareció muy aburrido, la verdad, el anime. Me vi la segunda temporada. En un día me la vi entera. Me aburrió de una manera. Escúchame, es aburridísimo. 5 capítulos para ver una pelea de Hércules contra Jack el Destripador. ¿Dónde vas? Y otros 5 capítulos, que son 10 capítulos, 5 y 5 para ver 2 peleas.
¿Me explicas la puta mierda que es esa? O sea, dos peleas y luego la última pelea, las dos, o sea, la última, ni, es que ni la vi. Es que fue como, ¿vale? Aburridísimo, así con el móvil, porque era muy aburrido. Y eso que la vi con idioma español, ¿eh? O sea, en castellano. ¿Por qué? Porque no quería leer, porque si no me hubiera aburrido aún más. O sea, la pelea de Hércules contra el otro, tío, fue como, ya basta, ¿no? Termina ya la puta pelea, que es aburrido, tío, que ya basta. Que estaba muy bien el Jack Desiparton, me gustó bastante el personaje, pero muy aburrido, tío. En fin, vamos a hablar de lo que tenemos que estar hablando, que es de Boruto. Boruto, buen capítulo. El final, bueno, al final me ha gustado, dentro de lo que cabe. Me hubiera gustado más quizás el detalle de que Sakura hubiera muerto, Sasuke desesperado, Sasuke sufriendo, revivirla. Revivir a Sakura, porque sabes que tiene el mensaje de que Margo sigue viva, entonces le dice, Margo sigue viva, tengo aquí el mensaje, no sé qué. Y que revivan a Sakura o algo de ese... Es que no, tío, es que no pega, yo, es que no es lo mismo, no lo sé. Bueno, en fin, yo pensaba que iba a ser así, en plan que vamos a salvar a Sakura porque está a punto de morir, ¿vale? Perdón, no muerta, sino a punto de morir, la salvamos y, Sa y Naruto ya que se joda. Y que tenga un final en algún momento de Boruto. A mí me hubiera pegado, me hubiera pegado más ese final. ¿Por qué? Porque Naruto lo estamos viendo un poco apagado, lo estamos viendo muy flojo, lo estamos viendo tal, aquello. Entonces me pega más esa parte para decir, Naruto está así por esto, ahora lo entendemos, porque tiene una enfermedad el cabrón, vale, ok, por eso está tan apagado, tan diferente en Boruto, pero como no sé, no es así. Pues me jode no ver al Naruto que veíamos en Naruto, ¿no? Es obvio que no lo vamos a ver, pero me falta ese Naruto, tío, que sonríe, que hace chistes, que hace bromas. Obviamente es más adulto, ¿no? Pero no sé, tío. A veces es necesario, a veces se ve, a veces lo vemos, pero... ¡Ah! Falta ese Naruto ahí, tío. En plan, dame un poquito de chispa, ¿sabe? Un poquito de chispa ahí, aunque sea en casa, aunque sea cuando van por ahí, o cuando se va a enfrentar. No sé. En fin, es Boruto. Yo lo estoy disfrutando. Vosotros, habrá gente que no, obviamente, pero es que, escúchame, son 20 minutos. Son 20 minutos. Cada domingo tienes un nuevo capítulo. El próximo será Kawaki con Boruto. Así que volvemos a lo de antes. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Pasadla bien, pasad una buena semana. Y nos vemos ya, pues, el fin de semana para ver, pues, Boku no Hero, Blue Lock, Tokyo Revengers y Boruto, los cuatro animes que me están jodiendo los fines de semana. Genial. Estoy deseando que termine Boku no Hero, estoy deseando que termine Blue Lock. De hecho, estoy deseando que termine Tokyo Revengers porque sale aún más tarde y es aún más pesado de editar. Y Boruto, pues, que siga, ¿no? Así que, un saludo a todos. ¡Pum!